vamos a pedir a las personas que se vayan acercando, por favor. En honor a nuestro compañero y amigo Ernesto González Soto, quien falleciera durante estos días de esta semana. Don Ernesto fue una persona, ¿verdad?, que todos quisimos y que recordamos con mucha alegría, y especialmente en la policía de Puerto Rico. Y es por eso que al nombre del comandante de área de la policía, de toda la policía de Ponce, y en especial los compañeros del área del Cupe, queremos decirle a todos los familiares que les pidamos un caluroso aplauso, un caluroso abrazo, y que aparte queremos que sepan que estamos orando mucho por todos ustedes para que puedan tener la capacidad de asimilar esta situación. En este momento vamos a empezar con los honores oficiales a nombre de nuestro compañero, el sargento Ernesto González Soto. Le voy a pedir a todos que tengan precaución con el proceso que vamos a hacer ahora. Las personas que tengan alguna condición algo, que evalúen el momento, y los que tengan niños los mantengan con ustedes, ya que es un momento sumamente emotivo y no queremos que pase ningún incidente. Vamos a comenzar con un tiro de salva a cargo de la Unidad de Operaciones Tácticas de Ponce, la Guardia de Honor de la Unidad de Operaciones Tácticas. Luego vamos a tener un doblez de bandera a cargo de los compañeros de la Guardia de Honor también, y un toque de trompeta a cargo del Sargento del Valle de la Unidad de Banda de la Policía de Puerto Rico. Todo esto en honor a nuestro compañero, el Sargento Ernesto González. Así que sin dilatar más los procesos, vamos a comenzar en este momento con el proceso, con los honores. Le voy a pedir a todo el mundo que quien tenga el teléfono con sonido, que por favor lo ponga vibrando para que no hayan interrupciones en este momento tan solemne y tan importante para nosotros y para la familia de Ernesto. ¿Ok? Vamos a empezar entonces en este momento. Thank you.
A quien honor merece. Hoy rendimos tributo y honor a nuestro amigo Ernesto González Soto. Para continuar con los actos, vamos a comenzar con los mensajes del día. Le voy a pedir al señor Aníbal Soto, que viene de parte de la familia, que pase por aquí, quien va a dar un corto mensaje a la familia. Gracias. Quiso ser, era uniformado. Dios le dio la virtud de serlo, pertenecer a este grupo incansable. Son admirados por todos los puertorriqueños, nuestra policía, en el mundo entero, por su lealtad a su tierra, a sus deberes, a su gente. Y él tuvo la oportunidad de ser uno de ellos, con orgullo vestido de su uniforme, sin que quiera que se parara. Especial que ha dado a muchos de sus compañeros, quiere ser servicial incondicionalmente para sus compañeros y su gente, así era para con su familia. Hoy se le reconoce en parte ese sacrificio, esa dulzura de hombre y con lágrimas en los ojos y sangrando el corazón también, te decimos, primo, adiós, hasta muy pronto. Nos despedimos de ti. Siempre he pensado que los hombres como este hacen aquí, no se lloran, así que perdurarán nuestros corazones, nuestra mente para toda la vida. Se aplauden, yo les pido un aplauso grande. Para continuar con los mensajes, ahora le voy a pedir al amigo Martín González, que también tiene un mensaje de parte de la familia. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Martín
no sale su sobrino de él. De parte de padre. ¿Cómo lo conoce a tío Tito? Me toca darle a ustedes las gracias de parte de Titi María, Enrique, Titorín y Henry. Ellos están sumamente agradecidos de corazón por la asistencia cada cual, por el apoyo incondicional hacia ellos, a ella. Están eternamente agradecidos. Solamente una hermana de él, Titi Giri, que está por ahí. Él fue un gran hombre. Un gran tío. Siempre tenía su humor. Hasta en los malos momentos. Recibía el dolor con un chiste. Creó, forjó tres hombres. Sé que él estaba sumamente orgulloso de los tres. Aparte de los tres, su nieta, Andrea, ¿qué padre es la tuya? Alejandro. Y Alejandro. Y Jean-Paul. Simón. Él hablaba de su nieto. Donde quiera era su adoración, que no sabe el tema y él tocaba a su nieto. Siempre, aunque no le preguntara. Gracias a todos, de parte de esa familia. Estamos eternamente agradecidos. No es fácil para ellos, para uno, hablar. Pero de parte de ellos, muchas gracias, un abrazo. Que vinimos. Recordando la familia, siempre darle gracias a papá Dios por el tiempo que lo tuvimos. Que siempre fueron buenos momentos, nunca hubo uno malo. Siempre fueron buenos. Primo, y ti. Quiero mucho. Gracias, Martín, por esas palabras. En este momento le voy a pedir a la agente Aida Rosado, agente de la Oficina de Relaciones con la Comunidad y Gabriel también de nosotros, que se dirija a ustedes con un mensaje para la familia. Buenas tardes, Dios bendiga. Amén. Me quedo atravesando la familia. No tuve la disponibilidad de trabajar con el sargento González. Pero con todas las expresiones sobre él y con más de 30 años de servicio, no ha dejado un legado para los que seguimos después. Nos enseñó que este uniforme sí es posible honrarlo, aun cuando otros no lo puedan hacer. Dios le plació llamarlo, su servicio en esta tierra terminó. Y aunque ahorita, ¿verdad?, dijeron que estos hombres no se lloran, la realidad es que hay un dolor en sus corazones. Porque hay una separación física, ya no lo ven estar viendo, y la separación física siempre causa dolor. Y sabe que está permitido llorar. Por eso la Biblia establece, cuando Jesús da la bienaventuranza, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Jesús sabía que en un momento dado, nosotros como seres humanos vamos a pasar necesidad de dolor y vamos a llorar ante la partida de un ser querido. Porque la palabra llora en su original griego también incluye luto. Sabía que en un momento dado habían familias que iban a pasar por la separación física de un ser querido. Y Jesús, dando una salida de antemano, dijo: yo sé que ustedes van a llorar, pero también sé que hay una salida, yo los voy a consolar. Ustedes serán bienaventurados porque yo estaría ahí para no dejarlos solos. El apóstol Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, estableciendo que para todos los que creemos en Jesucristo, la muerte solamente nos catapulta a un lugar mucho mejor del que hemos estado viviendo. Y les quiero crear esta reflexión que va muy a tono con lo que dijo el apóstol Pablo. En una ocasión, una señora que ya estaba próximamente a morir tuvo el privilegio de preparar todo su funeral. Y quiso decirle al pastor cómo llevar a cabo todo lo que él quería en su funeral, qué ropa utilizar, qué canciones cantar, qué palabra leer. Pero al final dijo: hay algo más y es lo más importante que quiero.
y es que quiero que en el mi ataúd me pongan un tenedor en mi mano derecha. Pastor le sorprendió dicha solicitud y le dijo, yo le voy a explicar. Cada vez que alguien pasa por el féretro, se va a preguntar qué hay con el tenedor. Y yo le quiero explicar que cuando yo iba a una actividad social, luego del plato principal, alguien siempre me decía, retén el tenedor, porque algo mejor de lo que has disgustado viene, un postre. Entonces yo quiero retener el tenedor para que cuando alguien pregunte, piensen que la muerte me venció, no entiendan que el tenedor solamente significa que lo mejor está por venir. Que simplemente la muerte no me anuló, sino me catapultó a la presencia del Señor. O sea, que los momentos de dolor que vayamos a llorar podamos tener presente que para el que cree, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No significa que no podamos llorar, pero significa que los ojos se cierran en esta vida, pero se abren a la eternidad. Porque hay una esperanza de volverle a ver a todo aquel que creemos en Cristo Jesús. Así que en esta tarde usted también pueda retener el tenedor diciendo, el sargento González partió, pero nosotros vamos a retener lo mejor de él, su enseñanza, sus valores, su legado. Y si me permiten, quisiera hacer una oración porque sé que depositar el cuerpo es la parte más difícil, lo sé por experiencia propia, pero que sea Dios nos fortaleza, no solamente hoy, sino en los días subsiguientes. Señor, te adoramos y exaltamos tu nombre, Dios amado. En esta hora yo te doy gracias por la vida de quien en vida fue, Señor Ernesto González. Gracias por los años que permitiste que estuviera en esta tierra. Gracias, Dios, porque le permitiste ser excelente servidor público, Dios amado. Ya él partió, pero que de una familia, Dios, con dolor por la separación física que día a día le va a extrañar. Pero yo te pido, Dios, que seas tú abrazando esta familia. Tu palabra dice que tú estás cercano a los quebrantados de corazón, Dios amado. Y en medio del quebranto es cuando tú te haces más real. Señor, consuélale y dale esa paz que tu palabra dice que establece, que sobrepasa todo entendimiento. No significa que no vayamos a llorar, pero en medio de las lágrimas y del dolor podemos sentir paz sabiendo que tú estás y seguir estando en control, Dios amado. En el nombre de Jesús te presento esta familia y te la entrego para que tú lo sigas ayudando y te doy gracias, Señor. Amén. Gracias a nuestra compañera Aida Rosado por ese mensaje tan bonito. Y de parte de la policía, yo no me quiero ir sin dar un mensaje dirigido a doña María, a Enrique, a Ernesto y a Ernesto Enrique, a sus hijos. Y es que hoy despedimos a su papá o a su esposo, quizá el abuelo de alguno de ustedes, pero quizás debemos pensar quién fue Ernesto, el sargento Ernesto, quién fue en realidad. Y Ernesto fue un hombre que quizás en su juventud era un hombre inteligente y podía hacer lo que él quisiera hacer. Pudo estudiar y pudo tener muchos logros. Sin embargo, era un hombre que se definió con unas cualidades especiales. Se fue por el camino de la justicia, de la integridad y del respeto. Y decidió un camino que no era el más fácil. Decidió pertenecer a la policía de Puerto Rico. Muchas veces criticado, muchas veces maltratado o repudiado, ¿verdad?, por su trabajo, pero lo hacía con orgullo. Y a mí me encantó cuando llegué ayer a la funeraria y lo vi que todavía orgulloso del féretro lucía su uniforme. Su familia se sentía orgullosa de eso, tanto como él. En esto tuvo momentos difíciles. Vio lo que quizás ninguno de ustedes ha visto. Sufrió lo que quizás ninguno de ustedes ha sufrido. Tuvo momentos de dolor, tuvo momentos de tristeza. Tuvo que trabajar con el rechazo de muchas personas, pero esto no fue nada para que él dejara eso que él había decidido ser. Ser un servidor público, el cual fue por 30 años y lo hizo con orgullo. Hoy me siento orgulloso de que me hayan dado la oportunidad de estar describiendo aquí a un hombre como Ernesto. Porque hombres como Ernesto ya no son comunes verlos o encontrarlos en nuestra sociedad. Cuando yo era niño, veía las películas, veía los paquines, ¿verdad? Y veíamos, al igual que muchos de ustedes, a esos superhéroes de la televisión y de las novelas, ¿verdad? Veíamos a Batman, a Robin, a Superman. Cuando crecí me di cuenta que estas personas realmente no existían. No había Superman, no había Batman, no había Robin. Y seguí creciendo luego de pasar por ese momento de desilusión. Seguí creciendo y un día tuve la oportunidad
de pertenecer a la policía de Puerto Rico, a quien me honro hoy servirle. Y cuando llegué a la policía de Puerto Rico, teniendo aún 18 años, me di cuenta que me había equivocado en una cosa bien sencilla. Yo pensaba que los superhéroes no existían, y era verdad que ellos de televisión no existían, pero existían unos superhéroes que eran reales. Esos superhéroes no tenían capa ni tenían espada. Esos superhéroes vestían de azul y tenían una placa en el pecho, como lo hacía don Ernesto en su trabajo. Y aprendí a querer y admirar a estos hombres que hicieron el camino para que nosotros pudiéramos hoy disfrutar de lo que es la policía. Ellos tuvieron la parte difícil, ellos corrieron el camino más escabroso para abrir las puertas hacia nosotros los más jóvenes. Hoy me siento orgulloso del trabajo que él hizo, y ustedes como familia, Enrique, Ernesto, Ernesto Enrique, doña María y sus nietos, deben sentir orgullo de quien fue en vida, y deben sentir orgullo de que hoy no enterramos, hoy no despedimos a una persona común, hoy despedimos a un superhéroe, un hombre que mandaba e iba, trabajó en diferentes lugares, muchas veces fue a la cárcel a trabajar, ¿verdad? Que muchos policías ni siquiera quieren hacer ese trabajo, y él tenía la capacidad y el valor de hacerlo. Fue un hombre admirable, y así lo tenemos que recordar. Así que yo le doy gracias a Dios por la vida de él, por lo que él fue en vida, y siento orgullo de lo que él fue. Así que ustedes deben sentirse hoy sumamente agradecidos, complacidos de lo que su papá fue en vida, de lo que su esposo fue en vida. Nosotros no somos perfectos, pero somos, en este caso, la diferencia. Así que muchas gracias por prestarnos durante 30 años, que quizás muchas veces doña María se quedaba sola porque tenía que venir a trabajar. Quizás alguno de sus hijos, él no estaba en un momento dado que era importante porque tenía que trabajar. Tenía que muchas veces arriesgar su vida por personas que ni siquiera conocía, y él lo hacía con amor. Así que hoy recibe un gran galardón. Hoy, dentro de la tristeza que tenemos, dentro del llanto, tenemos que sentir alegría, porque sabemos que hoy está frente a nuestro Creador, porque personas como él ganan el cielo. Así que muchas gracias por dejándolo por tantos años, y muchas gracias por darme esta oportunidad de compartir con ustedes en este momento tan difícil y tan íntimo como es la pérdida de un ser querido. Ernesto, vuela alto, y siempre te recordaremos con mucho orgullo. Muchas gracias a todos, y que Dios me los bendiga. En este momento le voy a pedir al amigo aquí que va a poner una música.